demonios, se dirigió a las personas diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bendito sea Jesús de Nazaret. Y quisiera pasar esta enseñanza hablando, gloria a Jesús de Nazaret, bajo el tema el camino de los justos y la senda de los malos. Alabado sea su nombre. Dios nos bendiga a través de su palabra, como siempre lo hace, y es su deseo para con cada persona. Cuando nosotros hablamos de los caminos basados a los que menciona el libro de los Salmos, nosotros vemos que es una frase, la frase camino, la palabra camino, se menciona aún en muchas frases conocidas por nosotros, y aún la misma palabra en diferentes lugares de ella, de la Escritura, señala, cita esta palabra, y el mismo Jesús, mientras predicaba sobre las calles de aquellos lugares donde él iba y llevaba el mensaje, la mencionó. Dice el Señor allí en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 13 que existen dos tipos de calles, que existen dos tipos de camino, que existen dos tipos de senda, las cuales él establece como una ancha y espaciosa, por las cuales muchas personas caminan por esta senda, por este camino. Pero también habla de una senda, un camino bastante pequeño, en el cual muy pocas personas se acercan a él y son capaces de transitar y llegar al final de su camino. Como todo camino, bendito sea Jesús, como todo camino tiene un lugar al cual llegar, un fin, también el que nosotros citamos en esta, la palabra de Dios, el camino de los justos y también la senda de los malos tiene un fin. Cuando nosotros leemos la palabra dentro de estos dos caminos, dentro de estas dos enseñanzas, o esta enseñanza que relata dos sitios diferentes, dos personas diferentes que transitan en alguno de estos dos caminos, la misma Biblia nos enseña ciertas características de cada uno de los caminantes de estas sendas, de estos caminos. Dice la Biblia que hablando del camino de los justos, son aquellos a los cuales buscan un consejo no de personas malvadas, ni personas que tengan una apariencia quizás de buena, de próspera, de una gran ayuda, pero que al final, cuando nosotros vemos los frutos como tal de su familia, de sus hogares, de las personas a las cuales se le rodean, estas personas están llenas de dolor, están llenas de decepción, están llenas de aquello que Jesús no quiere entregar a su vida. Mas dice la Biblia que aquellos, los justos, el camino de los justos va dado por el buen consejo, y dice el mismo salmista en la palabra de Dios, bendito sea Jesús de Nazaret, que él encomendaba todos sus caminos a Jehová y confiaba en él, porque él creía que Jehová haría en su vida, dando a expresar, diciendo también de los justos, que los justos van tomados del camino que señala la palabra, del camino que va y que enseña, que se guía por la Escritura. Bendito sea Jesús de Nazaret. El mismo salmista dijo en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Diciendo el salmista que él no se guiaba por lo que decían las personas naturales, lo que las personas que a veces buscaban el consejo malo y que daban el consejo que no traía beneficios buenos visualmente y por las obras que ofrecía, sino que él buscaba el consejo de aquel al cual le había creado y el cual sabía y conocía absolutamente cómo actúa, cómo es y cómo debe conducirse el hombre para permanecer bien sobre la faz de la tierra en la cual fue colocado. Yo una oportunidad, mientras predicaba la palabra, dije que nosotros somos como la especie de un artefacto, digámoslo eléctrico, el cual, así como los artefactos, sea un televisor, sea un ventilador, sea una licuadora o cualquier artefacto eléctrico que usted pueda tener en su casa, trae un manual al momento de usted comprarlo totalmente nuevo, donde trae ciertas instrucciones de cómo usarlo, qué se debe hacer con él y qué no se debe hacer con él. Así también somos nosotros los hombres, y cuando digo la palabra hombres, también me refiero a las mujeres, a ambos sexos, porque Dios que nos ha creado, nos ha dejado también un manual de vida, el cual la misma palabra expresa que es la Biblia, como nosotros la conocemos, o es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual señala desde el principio de la humanidad y también expresa el final de esta misma y también dice cómo ha de conducirse en medio de la vida que Dios no pueda dar sobre la faz de la tierra el hombre y la mujer, para que, como dice la palabra, todo lo que hagamos nos salga bien y también seamos prosperados en todos nuestros caminos si obedecemos la palabra del Señor. En cambio, una de las características de las personas que andan por la senda mala, por la senda que no agrada a Dios, es que su comportamiento automáticamente le trae ciertos frutos que no son buenos ni para la persona que los realiza, ni para aquellos que están cerca de esa persona. Hablemos en uno de los casos, como es los vicios, como es el alcohol, como es la corrupción, como es absolutamente todas estas cosas que muchas de ellas aún son penadas por la misma ley, pero que el hombre, caminando por este mundo sin ley y sin ninguna sujeción, la realiza y a su debido momento cosecha lo que ha sembrado. Muchas personas se quejan de por qué han tenido una familia totalmente destruida, un hogar que se ha destruido, una familia que ha llegado a la separación, con problemas de niños también, que son criados bajo cierto comportamiento, y al final se ve una gran diferencia entre unos niños y otros niños. Todo está, depende del camino que nosotros estemos, en el cual estemos caminando. La misma Biblia dice, hablando de los niños, hablando del hogar, que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, las personas encargadas de cabeza de casa, para instruir a todos los familiares, a todos los integrantes de la familia y especialmente a los niños, para que a medida que estos vayan creciendo y se vayan desarrollando, vayan creando un consciente y la toma de decisiones por sí mismos, estos puedan realizar las decisiones, hagan las acciones conforme a la palabra, conforme a lo bueno que la palabra nos enseña, como es el amar al semejante, como es ayudar a aquel que está cerca de ti, como es, gloria a Jesús de Nazaret, hacer lo bueno y agradar a Dios en todo y en cualquier lugar. Bendito sea Jesús. Dios nos insta por la palabra a que encomendemos nuestro camino a Jehová y confiemos en Él, porque Él hará. Bendito sea Jesús de Nazaret. Pero lamentablemente, nosotros vivimos en un mundo que viene llevándose por absolutamente lo que está delante de él, lo que se le va mostrando,
un mundo que en el principio fue contaminado por algo que se llamó pecado, que viene dado por la desobediencia a Dios, y eso ha venido causando problemas en las familias, en los hogares. Pero también Dios nos dice por su palabra que si nosotros nos acercamos a Él, Él hará en nuestras vidas, y que confiados en Él tendremos una respuesta bastante buena. Además dice la misma palabra que allí en el Salmo capítulo 1, que dice que las personas que no van por el camino de los justos, sino que van llevando la senda de los malos, son basados en sus propios conocimientos, en lo que ellos creen de sí mismos, cómo han de comportarse, y esto va causando problemas a medida que ellos van andando. La Biblia lo señala como que son como el tamo que arrebata el viento. Pero también dice de los justos, que son aquellos a los cuales Dios prospera, los cuales Dios ayuda espiritualmente para que puedan llevar una vida sana y para que dentro de sí puedan sentirse de una forma contenta, alegre, bajo la felicidad que Dios tiene para cada una de las personas. El apóstol Pablo dijo en cierto momento que nosotros hemos sido creados en Cristo, en Dios, para andar en buenas obras, que es lo mismo que el Señor hizo al principio de la creación. Creó al hombre y a la mujer para que andara en buenas obras y en obediencia. Y cuando el hombre y la mujer andaba en obediencia en el camino de justicia delante del Señor, absolutamente todas las cosas que realizaba, todo le salía bien, todo prosperaba, se sentía la satisfacción en su alma, en su vida. Pero apareció algo, apareció el consejo malo que le dijo a la mujer y al hombre, y también trajo la consecuencia hasta el hombre de comer, de desobedecer a lo que Dios le había dicho que no debían hacer, el consejo de los malos. Donde no hubo ninguna prosperidad, sino que fuimos arrebatados todos los hombres por causa de la desobediencia, y fuimos llevados por nuestra propia concupiscencia, por nuestro, lo que anhelaba nuestro corazón, para hacer maldad. Pero también enseña la palabra que el hombre y la mujer, habiéndose encontrado en esta condición, Dios tomó una decisión. La decisión de enderezar el camino del hombre y apartarlo de la senda de maldad y colocarlo en un camino, un puente, el cual la misma Biblia dice, hablando de Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, la cual lleva al Padre, y ninguna persona puede ir a Él si no es a través de mí, dice el Señor Jesús por su palabra. Hablándonos el Señor e instándonos a que nosotros nos acerquemos a su palabra, que nos acerquemos a Él, enderezando nuestro camino a través de Jesucristo, para poder tener beneficio en nuestra familia, en nuestra vida y en nuestra alma. Bendito sea Jesús de Nazaret. Hay muchas personas que aún han escuchado el mensaje, pero se detienen junto al camino. Dice la palabra de Dios, en cierto momento iba Jesús caminando, y dice que había un hombre ciego, el cual se llamaba Bartimeo, que estaba junto al camino, que era una persona que escuchaba de lo que estaba sucediendo, que escuchaba de aquello que se hablaba de Jesús, se hablaba del buen camino, se hablaba, bendito sea el Señor, de los beneficios que esto tenía, como es la sanidad, como es la salvación de las almas, como es la restauración de los hogares, de la familia, del hombre, de la mujer, de toda persona. Porque Jesús iba sanando a los enfermos, Jesús iba levantando paralíticos, Jesús iba haciendo el bien a las personas, y este hombre escuchaba, pero estaba junto al camino y no se encontraba en el camino. Pero sucedió que, habiendo pasado cierto tiempo,
Dice que este hombre escuchó que Jesús estaba cerca del lugar que él estaba, pues él estaba junto al camino y Jesús iba en el camino con algunas personas que le seguían. Y dice que este hombre, este ciego, se interesó de gran manera a entrar en el camino, y Jesús ciertamente le ayudó y le trajo grandes beneficios, dentro de los cuales está la sanidad, porque dice la Biblia que recibió la vista desde aquel mismo momento y luego le seguía en el camino. Y es lo que Dios nos ha enviado a hacer en este momento. Y dice la misma palabra que Dios ha colocado delante de nosotros dos caminos. Nos ha enseñado que hay dos caminos, en un camino de bien y un camino de mal, un camino de vida y un camino de muerte. El mismo Señor, en el libro de Mateo, donde citamos el camino ancho y el angosto, dice que uno lleva a vida, pero que el otro lleva a muerte. Pero está en nosotros, como personas, tomar el camino al cual nosotros nos queremos dirigir, por el cual nosotros queremos andar. El Señor nos dice en este momento: pongo delante de vosotros el camino del bien y el camino del mal. Y luego nos dice: yo les aconsejo que tomen el camino del bien para que vivan. Tomen el camino del bien para que sean salvos. Tomen el camino de bien, que dice la palabra, que es Jesús, para que haya sanidad, para que haya liberación en los hogares, en las familias, en las vidas, para que la persona que tenga problemas de vicio sea totalmente restaurado, renovado, para aquel que se encuentre en malos momentos sea ayudado por el Señor, sabiendo lo que dice la Biblia, que muchas son las aflicciones del justo, del que anda en el camino del bien, pero de todas ellas los va a librar el Señor. Bendito sea Jesús de Nazaret. Dios es grande y es poderoso, y nos hace la invitación en este momento a que nos acerquemos a su camino, al camino del bien, y abandonemos la senda de maldad. Y nos insta, porque Él sabe que los dos tienen un fin, y lo hemos mencionado: una muerte y una vida. Un camino que lleva al mal y hay un camino que lleva al bien. Y es momento de que nosotros abandonemos el camino que nosotros mismos nos hemos planteado y que nosotros caminemos por el buen camino. Recordando la misma Biblia, cuando dice que hay caminos que para el hombre, hay sendas, hay caminos, hay veredas, hay lugares que al hombre le parecen correctos, pero esas andanzas son andanzas de muerte, mas Jesús está interesado en darnos vida y vida eterna para ser bienaventurados delante de su presencia, andando nosotros por el camino de justicia. Y por eso nosotros nos hemos acercado hasta este lugar, amigo y amiga de esta comunidad, para mostrarte el camino de verdad, el camino de salvación, el cual es por Jesús de Nazaret. Y sí, voy a hacer una oración en este momento por esta comunidad, por las familias, por todas las personas, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, para que Dios añada bendición a este lugar y que cada persona pueda tomar una gran decisión, la decisión de avanzar en el nombre del Señor. Invito, si hay alguna persona que desee la oración, amén, bendito sea Jesús. Jesús está aquí en este lugar. Alabado sea el Señor. Bendito Jesús. Vamos a orar por nuestro amigo. Señor amado, en el nombre glorioso de Jesús, está nuestro amigo delante de tu presencia, Señor amado. Dios mío, lo presentamos ante ti, Señor mi Dios. Él, Padre eterno, ha escuchado tu palabra. Y sabemos lo que dice la Biblia, que el que escucha la palabra es de Dios. Mi Dios amado, los que son de Dios escuchan tu palabra, oh Cristo, Señor. Y Él, habiendo escuchado tu palabra, Él pasa a este lugar. Tú conoces, Señor amado, su condición y conoces también el anhelo de su corazón.
por el cual ha sido predicado el Evangelio y ha creído en esta palabra, Señor mi Dios. Lo presentamos ante ti, Señor mi Dios amado, y clamamos por él, Señor mi Dios. Mira su vida, su alma, en el nombre de Jesús. Allí, llamando, vasaya, soja. Señor amado, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, toca esta vida de una manera especial. Shabarra bacanta, mashtamaya, basoja, bay. Señor amado, para salvación, para sanidad de las almas, Señor Espíritu Santo de Dios, yo pido, Señor mi Dios, que de eso que has entregado a tu iglesia, que permanece en mí, Señor mi Dios amado, también, Señor mi Dios amado, esté en su corazón tratando a su vida, Señor, de una manera especial. Shabakan, shotabashtabai, bacanto, sayamahaya, dando liberación, sanidad, dando poder, Señor, de Espíritu Santo, para quebrantar toda cadena y atadura en el nombre de Jesús de Nazaret, creando fe cada día en él para acercarse a tu palabra, mi Dios. Señor, mi Dios, mira su cuerpo, Señor amado, si hay alguna enfermedad, algo que está afectando allí en la cabeza, en su mente, en su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me levanto como iglesia junto a tu congregación, Señor mi Dios amado, para proclamar sanidad, liberación en el nombre de Jesús de Nazaret y colocarlo delante de tu presencia en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Salvación en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar continuamente, rapidito, en el nombre del Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, este joven, Señor, se ha acercado a ti, mi Dios amado, por medio de Jesús de Nazaret, Señor, nuestro Dios y Salvador. Ahora, cuando forma parte de la gran familia de Jesús, Señor mi Dios, yo pido fortaleza espiritual para él, Señor mi Dios amado. Pido, Señor Machaca, pido de, Señor, tu espíritu, Señor mi Dios, para él, para que le ayude. Mire, Señor, en medio de la noche, trata, fortalezca. Mire ese corazón, Señor amado, sigue tratando su vida de una manera especial para salvación, para vida eterna, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Dios te bendiga, Carlos, Dios te guarde de una manera especial. Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera especial.